Muy buenas tardes amigos del canal, bienvenidos a otro nuevo directo eh, del grupo Spanish Hunter Group y eh, voy a presentar al compañero, antes voy a, a verificar el tema del sonido y, y vamos a seguir con la presentación del compañero, ¿vale? El sonido, vamos a meter el sonido de ambiente. Bueno, buenas tardes Gordón, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hoy eh, estamos de vuelta a España, ¿vale? A nuestra queridísima España. Después de 20, algo más de 20.000 kilómetros. Eh, eh, hemos tirado toda la noche la madrugada viajando en el avión. <laughs> Así que ya estamos aquí en España, en nuestra tierra. Y bueno, pues hoy hoy vamos a hacer una cosita especial. Hoy vamos a hacer una cacería. A base de escopetas, escopetas vascas, ¿no, Gordón? Sí, sí, bueno, vascas son de muy cerca. Vale, así que hoy vamos con paralela y vamos con calibre del 20, ¿eh? Eh, Vamos a emular una cacería que ya hicimos este verano eh, a nivel particular, que la verdad dio muy buenos resultados. Casi todo el mundo, exceptuando a una persona, creo que fue. No no, le, no se le dio bien, pero el resto quedó muy contento de, de la cacería, sobre todo Gordalto, ¿no? ¿No fue así? Sí. sí, sí, afirmativo. ¿Así que a Gordalto le motiva este tipo de cacería? Sí, 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 se me dio muy bien contra todo pronóstico, que no me esperaba yo el resultado de esta escopeta. Me pareció magnífica. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver el mapa. Vamos a situarnos y hemos hecho una modificación, He hecho una modificación porque íbamos a partir de aquí de casa Alfonso, ¿vale? Pero no hemos venido un poquito para atrás y vamos a hacer el recorrido que hicimos, bueno, que se hizo el día de la Montería, eh, cazando toda esta parte hasta que subamos hasta la zona del lago Javier y bueno hasta donde podamos llegar con las dos horas de, de directo. Eh... La verdad es que esta cacería tiene una complejidad. El hecho de ya del calibre 20 ya presenta una complejidad. ¿no? Nos vamos a encontrar jabalí, nos vamos a encontrar ciervo, eh, corzo, liebre ¿vale? Por el recorrido. Y bueno, espero que se dé bien. Es verdad que estamos solamente nosotros dos. Y bueno, pues vamos a ir lidiando esta cacería y seguro que eso nos va a dar bastante bien, ¿vale? Lo único que queda es modificar el tiempo y bueno, enséñanos las, las, las armas que lleva, ¿vale? ¿Esa que es la primera arma que lleva? Esta es la primera arma que llevo, que la llevo con bala. Estupendo. Esta es la misma escopeta, pero esta la llevo con perdigones gordos para corzos y bichos así medianos. Y después llevo la tercera, que va con perdigón fino para las liebres. De, de acuerdo, ¿algo más? Llevo también todos los llamadores: corzo, ciervo, jabalí y la tienda de campaña. Vale. Eh, de acuerdo. Vale, pues eh, lo que yo llevo: eh, llevo dos escopetas. Vale. Voy a meter una tienda de campaña porque, por si acaso, eh, Gorodaldo se cae. Entonces, yo llevo la, la sticker, ¿vale? vale el calibre del 20, que será para balas, y luego llevo, llevo una segunda escopeta, que será para munición y posta, ¿no? Llevo una escopeta menos, pero bueno, ahí está, ¿no? Es decir, lo suyo es, la verdad, de toda la vida, es una escopeta, y tú tienes que buscarte la vida y cambiarte la típica canana, donde tú tienes tus cartuchos, cambia de, de cartucho de munición fina a. A la posta y de posta a, a cambiar a, a balas. O sea, eso es lo tradicional de toda la vida del cazador. ¿Vale? Sí, yo creo... Lleva a cazar menos, pero siempre lleva sus 4 o 5 balas, las tiene metidas por si acaso. Eh, y bueno, pues más o menos es lo que tenía en mente. Pero claro, hay que saber, hay que entender que el simulador te pre se presta a esto también, ¿no? A lo mejor no es muy real de que una persona lleve tre 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 tres escopetas, ¿no? O 3 armas. Pero bueno, si se presta, ¿por qué no? ¿no? Es si decir, puedes cambiar rápidamente y modificar el sistema de, de. el calibre de munición que va a llevar. Dime, Gordo. No, que eso, que yo perfectamente casi que me arreglaría con una o dos. Pero bueno, ya que el juego lo permite, pues. pues llevo a las tres. Por supuesto. Que también es un lío, ¿eh? Que también es un lío. El teclado 1, 2 y 3, nada más. Sí, sí. Hay que tenerlo bien memorizado. No, no tiene ningún problema. No, no. El problema es que dispares el tercer tiro, se pone a cargar la escopeta y ya no puedes cambiar de escopeta hasta que no, hasta vale. que no lo cargue del todo. Pero bueno, no, no, no hay ningún problema. Vale, yo he equipado, yo he equipado las escopetas, las paralelas, con, con una mira reflex, ¿vale? Que, que a distancia me viene muy bien porque con bala la distancia cero va desde 50, 100 y 150, ¿vale? Entonces, a animales que estén parados o semiparados, con poco movimiento, puedo hacerlo. ¿no? Ahora, lo que no se me puede, no se me puede ocurrir, porque no va, no me va, la rapidez a la hora de girar para dispararle una liebre o un animal que te vaya a investir, tengo que enseguida quitarle. ¿eh? Y ahora sí, ¿veis? Rápido. Pero con la mira, pues no, va un poco. También se le, creo que esto tendrá que ver también con el sistema de habilidades, ¿no? De, de escopeta. Creo que sí que había algo por ahí. Es posible, ¿vale? Bueno, vamos a saludar antes de empezar a todo el público y una vez que ya está saludado, nos cogemos y nos vamos. Voy a cambiar el tiempo y nos vamos, ¿vale? Muy bien. Eh, buenas tardes, Levi. Buenas tardes, Aitor eh, Buenas tardes, corre camino. Buenas tardes, Julián López. Buenas tardes, machán por cierto, Machián, ¿qué, ¿qué hora es allí ahora mismo, en México? Buenas tardes, Oliva de Sere eh, hola, ¿eres cazador en la vida real? Sí, soy cazador en la vida real Buenas tardes, Alex Zuleta, nuestro moderador... ...del canal Buenas tardes, Tomás Suárez Buenas tardes, Estos Macías, buenas tardes Benjamín Feni eh, y demás, ¿vale? Conforme vayan entrando personas, pues iré, iré saludando y demás. Eh, no os molestéis si se me pasa, ya se me pasaron muchísimos mensajes de, de contestar, ¿vale? Eh, el tener que estar organizando la cacería y estar pendiente de muchas cosas a la vez, como que llevo mucho tiempo que no, que no lo hago y me cuesta trabajo. Eh, voy a darle las felicidades a Carlos Alonso Vila, que anoche me comentó que, tiene, que había matado un diamante, Gamo, en Alemania, ¿vale? Y no me di cuenta y le, le doy las, felici las felicitaciones, ¿vale? Enhorabuena. Sobre el tema de las consolas que siempre me preguntáis, el nuevo mapa. Que metió la pata ya, se me no sé qué lo que pasó, que dije que era en septiembre. No, era en febrero. Ellos dijeron a mitad de febrero. Pero adelantaron una fecha recientemente, era la del 9 de febrero. Pero no lo tengáis al pie. Es decir, no, no lo tengáis al 100% porque puede ser que varíen. Esta gente ya sabéis lo que pasa. ¿Vale? Eso sobre el mapa nuevo. Eh, un saludo también a Mario Medina, el uruguayo. Y. Un saludo también a Rolfi. Y a los compañeros de España gente también. Eh, y bueno, pues. Agradecer a Ale Zuleta. Que desinteresadamente pues está siempre presente. En nuestro directo, un saludo a la familia, a la abuela, al altito, la tita, a los primos, a toda la familia de Alezuleta, ¿vale? Así que venga, vamos a empezar. Eh, ¿Quién hay más? Ah, buenas tardes Ismael. Real. No, Ismael Serrat. Vale, y Iker Fernández. Un saludo también, Iker Fernández eh, desde Zamora. Bueno, voy a cambiar el tiempo, gordo, que si no al final me lío. Venga, lo voy a poner a las seis. Comunicarme si vais, si notáis algo raro en el sonido o en la imagen, vale. Acabamos de cambiar el tiempo, pues es normal que, que no haya tanta luz y se vea un poquito oscuro, ¿vale? Cuarto, bueno, vente para acá. Eh, vamos a coger y nos vamos a ir al siguiente. El siguiente puesto que se llama Casa Alfonso, ¿vale? Tú te irás por la parte más al sur y yo me iré por la parte más al norte. ¿Vale? Uno, nos separamos unos 100 metros. Más no creo, porque. Para que te tenga yo en visual. ¿Sabes dónde está Casa Alfonso, no? Sí, sí Ese es el puesto de donde nosotros partimos El día de la montería A un kilómetro de aquí En línea recta Efectivamente Estamos más o menos al, al sur, sur Este, ¿vale? Sí. Y bueno, pues venga, vamos a empezar la cacería Buena suerte, gordo eh... Dime Buena suerte, Simo 100 metros Como máximo, ¿vale? Vale y bueno, a ver cómo se da la casilla de hoy. Esperamos que bien. Se sí, merece. Entre bien y muy bien se va a dar. Habitón que dice, sí vamos, meter la perdí en cuatro colinas. Lo veo imprescindible. XD, XD. Muy bien. Eh, yo también, pero bueno, es una cosa que no está sujeto a mí. Es, eh, son los alrededores los que deben meter algún DLC con especies nuevas, ¿no? No es... ¿Qué te digo? No es... cosa nuestra. Ya, yo ya lo he dicho muchas veces, que yo me conformo con tener un mapa propio de la Tierra. ¿eh? Que por lo menos han, han, lo han tenido en cuenta. ¿eh? Y yo con eso, ya de primera vez me conformo. ¿eh? Gordón, si tú ves... Que ahí lobo o lo que sea, enseguida llámame, ¿vale? Sí, sí, <laughs> sí, sí. Tenemos el aire un poquito complicado, ¿vale? También. Sí. vamos a echarnos un poco de... Ese desodorante que nos deja muertas. Cochino, cochino delante. Sí. El olivo estará metido, ¿verdad? Sí, está un poco alto, está todavía. Voy a encender la luz, por lo menos que se vea un poquito, que se vea. no se vea tan oscuro. Estoy viendo el directo en el otro monitor. Y. Aquí no te confundas, Gordo, que aquí no hay pavo. Muy bien, muy bien. Nos está llamando. Voy a subir para arriba. Pues está muy bien esta escopetita cuando le pones... Cuando le pones palazo tiene una hasta 150, ¿eh? Mira, está aquí el cochino, el guarrino, ¿eh? Es una hembra, ¿eh? Pero que yo no voy a tener compasión con ella, ¿eh? No, no, no. Es que hay un llano de patata ahí, tío. Es que hay un sombra de patatas ¿Sabes? Ahí arriba, ¿no? Eh. Está metido las patatas. No se, se ponga para acá. Mira que como te pongas a tiro, gorrino, te voy a dar. No te separan mucho, gordo. Ha subido para arriba, ¿sabes? La, las guayas están... que suben para arriba. Sí, ha pasado por aquí. Y esta es la escopeta de ciervo de amante, sí. pegando el, el sol en los ojos no veo bien pues, pues ha subido varios cochinos para arriba ¿eh? no solamente uno ahí por lo menos tres o cuatro ¿eh? sí. han subido El mapa de, de... Sonora. No lo sé, al final. Bueno, os tengo que decir que España también, eh, por tradición. Es un país donde. donde hay una economía muy fuerte. Eh, respaldando la caza, ¿eh? Y por tradición, eh. Aquí vienen muchos extranjeros aquí a cazar, ¿eh? Franceses, alemanes, sobre todo, ingleses, italianos. O sea que... Que España también es un verje de, de especies migratorias, ¿sabes? Algunas que son cazables. Me he metido aquí en las patatas y no veo nada, ¿eh? He un vistazo con los prismáticos. Porque siempre... Bueno, mira, Aquí es imposible, ver con las patatas. Pues... Eh, en la zona donde tú tienes los olivos, date pendiente, que yo estoy aquí arriba, y puede, que, puede ser que corran hacia abajo hacia los olivos, ¿eh? Los cochinos. Sí, estoy ahí. ahí estoy pendiente de ellos, sí. Vaya a ser que, que lo eche yo desde aquí, y se te pasen por delante y no los veas. Increíble, hecho. Se han pasado aquí por encima, hay una carretera, creo es lo que hay. Efectivamente, hay una carretera y están por encima de la carretera. Se ve que, que no han sentido. Tan sentido a ti abajo y han subido para arriba que se las pelaban. Ahora cuesta más trabajo cazar, ¿eh? Sí. No sé si es que es por el nivel adaptado o porque lo han, lo han empeorado, ¿eh? Bueno, los jabalíes siempre tienen muy buena percepción, ¿sabes? En Naves es verte a lo lejos y salen pitando, vamos. Sí, yo, yo noto que hay menos población en general. En todos los mapas. Aquí está la linterna. Y bueno, pues. Pues a mí me gusta más, a mí el mapa que más me gusta es Nueva Después está este. Lo que pasa es que no saco directo de Nueva porque a la gente no le gusta mucho pisar ese mapa. Hay quien le da repelú. Es complicado el mapa, ¿vale? Nueva Estella es complicado. Aunque nosotros cuando hemos hecho las cacerías en multiplayer, hemos escapado muy bien, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, 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 sí. A mí es el mapa que más me gusta, la verdad. Es verdad que da repelús, pero me encanta ese mapa, me atrae mucho. Vamos a ver, en un, en un, en un jugador, escúchame una cosa, se generan en función de un jugador, ¿vale? En multiplayer se generan más animales. Eso lo tenéis que tener en cuenta. Y bueno, pues, eh, Civil Peak ahora mismo es el mapa donde puedes hacer mayor cantidad de dinero y puedes matar más animales, eh. Civil Peak. Con diferencia. Bueno, pues ya estamos aquí, eh, en la casa, eh. ¿Este para acá, para arriba? Pues subiendo. Y. Estás visto que aquí las patatas. Están movidos, pero. Han sido más listos que nosotros, ¿eh? Sí, sí, nos han esquivado. Y como hoy no llevamos rifle, que llevamos escopeta, es doble de difícil, ¿sabes? O sea que. Pégate una carrera, gordo. Sí, sí, estoy en ella. Tampoco el aire no nos ha favorecido, tampoco, ¿eh? Yo quería retrasar un poquito porque estaba. Yo sabía que las patatas esas se mueven los cochinos. Siempre por donde pasamos, siempre tengo hábitat. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos llegado a Casa Alfonso. bueno, pues vamos a coger, vamos a hacer el mismo recorrido. ¿Tú te acuerdas del recorrido? Tú te pegarás más en la parte más baja y yo en la parte más alta. ¿De acuerdo? Vete para acá, gordo. Si eso pega un salto a la casa y, y, y ponte ah, ya. Estoy aquí, ya, estoy aquí. Vale. Pues venga. Estoy a, ve a 20 metros. Me tenemos arzos de cara, ¿sabes? Y nos va a molestar. Buenas tardes, Rolfi, ¿qué tal? Hola, Rolfi. Ah, es verdad, otra cosa. Rolfi te ha mandado un mensaje en el, en el vídeo anterior. Ha dejado un mensaje para ti. Ah, bien. No he podido leerle, pero le leeré. Gracias, Rolfi. Bien. Yo paso por la parte más... Eh, ¿Te acuerdas de la, de la montería, no? Esto... Sí, más pegado más pegado a cuando llegamos al, al soto, ¿eh? más pegado a la parte más baja y un poquito más arriba, ¿vale? Bien. Bueno, pues venga, vamos, a, vamos al lío. A ver qué pasa. A ver si somos capaces. No me gusta mucho el sol de cara, pero es lo que hay. Eh, dice que Rafi que nada, que no pasa nada, que ya... Sí, lo ha dejado hace poco, lo dejó hace dos o tres horas, creo que fue. Dejó. Ah. El comentario. Bueno Rafi, a ver si solucionas tu problema. Y nos da una sorpresa de aquí a seis meses. un poquito calmado vamos a hacer un poco de ruido afirmativo una buena idea cuidado con los con los olivos que te pueden encontrar alguna libre sabes por cierto llevo llevo munición fina Vale. Uf, qué... Cómo molesta el viento en la escopeta para apuntar. Ahí el, el sol, perdón. Eso es normal. Vale, aquí tengo guayas. Vale, de liebres por aquí, trotando. Eh, ¿Alguna liebre ahí por ahí abajo, eh, gordo? Estoy mirando, estoy mirando, a ver si veo alguna. De todo modo, el tema de, de la generación de animales, yo es que no me he metido en otros mapas. Está últimamente con el, con el nuevo, ¿vale? Eh, de todos modos lo, lo iremos cazando y ya nos daremos cuenta si es que es un error de... Siempre hay gente que se queja, ¿sabes? Cuando ponen... Cuando ponen... Hacen cuestiones en los foros y demás. Una de las cosas que siempre se queja la gente es sobre animales. ¿Vale? Lo que sí es verdad es que os tenéis que asegurar las zonas de hábitat. ¿Por donde pasáis? Que pasáis a la hora idónea. Es que eso es súper importante, ¿eh? Aquí hay un comedero de Lebras. ¿Te has visto alguna? No, sí hay una ahí. Estoy viendo una. Ahí delante, la tienes delante, negra, ¿no? Me ha perdido. Hay dos, hay dos. Ahí va una y ahí va la otra. Sí, sí, la tengo la de atrás. Te ido, tío. ¿Qué va? Ahí le habrá de aquí, ¿eh? Le tienes que levantar un poquito, vale. La paralela hay que cubrir, hay que cubrir el animal con la paralela, ¿sabes? La paralela hay que saber disparar con ella. Pues ha dejado mancha, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues habrá muerto más adelante. Yo lo he visto gazapeando, ¿sabes? Me voy a acercar hasta ahí, hasta la. Mira, estoy viendo. Yo estoy viendo una ahí. A ver, ¿a cuánto está? ¿Está... <susurra> vale, esa creo que ha caído, ¿eh? O por lo menos. No ha aparecido, ¿no? No lo sé, no lo sé. adelanto, Gordo? Sí. Sí, está muerta, está muerta. <laughs> y la mía también. <laughs> bueno, pues ya lo demostró el árbol Ha Hace un buen tiro. Eh, un bronce, pero bueno. Eh. Eh, vale, la mía ha sido un plata. Una trivial, pero bueno. Plata. A ver, pa paso tras el jefe. <risa> <risa> ya lo <yo> el Prado. <laughs> Pues subían más para arriba, ¿eh? Venga, sube para arriba. Venga a ver si se pone esto bueno y empezamos a machacar unos pocos cochinos. Se le tengo yo una manía a los guarros. Sí. ¿Uno sabe hasta qué punto? Ahí abajo solía haber gorros. Tírale, tírale. No, no, eh, no he visto ninguno, ¿no? Eh, eh, me refiero, échale un vistazo, échale un vistazo antes de coronar, parece que te vean, ¿sabes? Sí, eh, estoy. Eh. Estamos cerca del puesto 1, ¿vale? Sí. Y está el guarro allí delante, es que te está viendo a kilómetros, ¿sabes? Bueno, la montería está bien porque hay siempre un tío puesto allí delante, pero a nosotros que nos está dando el sol de cara, pues imagínate. Venga, gordo, adelántate un poquito más en la línea. A ver cómo lo ves. Un vistazo para, para ir calibrando distancia. Vale, a la piedra entonces, Ojo, oh, que me he quedado. Ahí un conejo, un ruido, una libre. Tengo muy, muy poca visión. Está aquí, se vuelve para atrás. Creo que está aquí. Mírala, 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 cómo corre allá va. La maldita madre no, no ha visto. ¿Estáis viendo bien? ¿El directo? ¿Se ve bien? Me refiero a, a calidad de gráfica. Hay una ligera niebla. Gordo, un poquito más hacia la derecha. una llamadita aquí lo que sí es verdad que los gorrinos a no ser que te deteste o hagan llamada de, de aparamiento no contestan ¿eh? y vamos a hacer otro también de ciervo dale gordo Yo te veo ¡Cabra! 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 ¡Cabra, eh! Sí, hay un rebaño ahí abajo de cabra, de muflones. ¿Muflones son? Sí, 130 metros. Ah, ya, pues ya sabes. Mira que te crió. Bájate un poquito más, acáchate. y no te vean. Utiliza la mira, ¿vale? Que te va a servir de referencia y ponte la escala. Yo creo que... Van para camino, ¿no? Sí, están ahí inquietos, ¿eh? ¿Qué distancia están de ti? 130 metros, 137 metros. Igual los tienes tú mejor, ¿lo ves? Voy a acercarme, pero párate. Hay varios treses ahí. Un cuatro fácil. Dale al 4, dispara al 4 si quieres, ¿eh? Otro fácil, no lo tengo bien para dispararle, estoy metido entre otros. Es que está oculto en la maleza, ¿sabes? Con géneres. Mira, yo estoy viendo uno aquí. Ah, vale, que es un corzo, a 90 metros. Yo creo que a la escala de 100. Vale, ya estoy viendo. Wow, oh, Lo que hay ahí de muflones, ¿no? Muchos, muchos, Uno, dos, tres, cuatro. El cuatro. A ver. Este último. Un cuatro. Eh, ¿Qué pasa? ¿Vas a hacer algo o no? Disparamos a la vez. Es que tengo que cogerlo otra vez. Si no, ya sabes. Juego a discreción ahí a lo que pilles. A... ese lo voy a marcar yo, que es el cuatro. No, ese. Ese. Venga. Tres, dos, uno, juego. No sé si he hecho sangre, si no le he dado, no tengo ni idea. No, no, yo tampoco. Espérate, voy a ir abajo, voy a mirar al que le he disparado, a ver qué, qué le he hecho, si le he hecho algo o no, ¿eh? Un poco comprometido. Algo ha caído porque ha salido mancha. Vamos a ver. Vamos a mirar. Vale, ¿dónde le he disparado ha sido? Aquí. Aquí hay mancha de sangre, sí. Aquí hay mancha, vale. He tenido que subir para arriba. O sea, abajo, para abajo. Para arriba. ¿La has tirado con postas o las has tirado con balas? No, con balas, con balas ya. Espérate, voy a subir para arriba, así si los veo. Hay mancha aquí, ¿eh? Y, y yo creo que es de uno o de dos. Aquí hay uno muerto, ¿eh? Hay dos, sí. ¿eh? Hay mancha de dos. Vente para acá. Vente para acá y vayas a ser que sea tuya. Y tú lo haces. hacer. que cual nos tiene, ¿no, tío? qué tiraco, señores. Voy, voy a poner la linterna. Qué buen, qué buena, qué buen muflón. Venga, gordo, vente para acá. Estoy en la carrera. ¿vale? Estamos hablando eh, eh, le damos a F2, vamos a mirar los cartuchos, ¿vale? Lo que es la, la, la bala del calibre del 20, ¿vale? Se vale para las, cl las clases recomendadas del 4 al 7. O sea, que va sobrado aquí, ¿eh? Con una escopeta de este tipo y una y echando cartuchos en variedad. Hacer la cacería aquí dentro de este mapa, ¿vale? Sí, sí. Un momento. Que te voy a echar una foto. Eh... A ver, dime. Aquí estoy bien. ¿Me voy a... Eh... A pillar. Venga. Venga. Mía. Es tuyo, es tuyo. Carne, cerebro, cráneo, mandíbula. <laughs> ¡Qué destrozo le he hecho, ¿no? Sí, lo no, no, no. no dejado de figurar. Te, te, te cuesta, cuesta diseñarle un pastón. O sea, por, por todos los ojos se lo has metido. No lo hacemos eso porque si ya es un problema encontrar. Eh, seguir el rastro. No tenemos ganas de necesidad de eso. Eh, llevarlo a un extremismo, como que no, no. no aquí hay sangre, eh. Aquí hay sangre, ¿eh? Voy a seguirlo yo. A ver si este es tuyo. Vale. Está al 50% muerto, ¿sabes? Ese está muerto ya también. Sí, sí, salió la mancha ya. Yo ya sabía, digo, hay. Hay mancha rosa e intenso de, de ver varios animales tocados. Yo le he disparado la parte de arriba. Pero yo no creo que le haya dado, no sé. 25 está muerto este, ¿eh? Yo he disparado al bulto, la verdad. Pues de bulto, nada. Hay que, mandar, que mandarle una poquita de intención, ¿vale? Hombre, sí, sí, pero que la distancia. Y estaban todos ahí muy amontonados. No había para escoger mucho. Eh, prepara la escopeta, que puede ser que no la encontremos ahí, ¿eh? El resto de la manada correr 025 tiene que estar muerto aquí ahí están muertas las piedras esto para acá eh, gordo a ver si este es tuyo Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Tejeri... Tejerillo. ¿Te vale con cualquier escopeta? Pues sí. Para cazar aquí en el ese en 2, por supuesto, con... con cualquier escopeta. Sabiendo elegir la munición para que no te penalices, ¿vale? Eh, si tuviéramos que llevar al extremo eh, el realismo, por ejemplo, los calibres. El calibre del 20 no haría tanto daño como está haciendo aquí, ¿eh? Está el calibre del 12, que es mucho más potente que este calibre, ¿eh? Buen, buen bueno. Esto tiene buenos cuernos, ¿eh? A ver, a ver qué nos da. Un plata. Este también es tuyo, Simo. Con la pata de atrás. Mm. Este tiene una cornaviente a esa era Es un 4. Es un 4, ¿no? Es un 4, 656 sí. puntos. Este fue el que yo le disparé, pero claro, como estaba encarado, lo que le di en la parte del muro derecho, ¿verdad? Sí. Se este fue, se corrió el, el disparo hacia atrás. Se te ha ido un poco bajo y trasero. Eh. trasero. Bueno, pues nada. Venga, pues vamos a seguir. Vamos a seguir por el mismo sitio. Eh, tú en la parte más baja y yo en la parte de arriba. Yo voy a aprovechar ya que estoy aquí arriba, ¿sabes? Muy bien, yo me voy para abajo. Bueno, pues señores, estamos en De de Carlos de Will. Llevamos 43 minutos de directo. Y bueno, pues han caído ya un par de liebres, un par de muflones. De todos modos, yo vigilaría, Gordon, los impactos ahí abajo a ver si hay sangre más. Pues ya sé que, que la hayas dado. Como tú te vas a la parte más abajo, echaré un vistazo. Y si tú ves que hay huella de sangre, pues ya me lo comentes si puede otro babago desde aquí, te lo busco o lo que sea. Vale, de acuerdo. Pues este primero este primero que he matado, eso ha sido en carrera, ¿eh? Y apenas se veía allí entre el fondo, se veía un burto correr. Demasiado, tío, demasiado para hacer las escopeta del calibre del 20, demasiado. Sebastián Ceballos, buenas tardes. Por aquí, igual estamos ya bien, ¿no? ¿O me bajo más a la orilla? Eh. pegado casi a la orilla, claro. No es normal, ¿vale? Eh, por pues lo que comentaron, una vez comentó alguien algo sobre el tema y es que eh, tanto Xbox como, como PlayStation tiene que dar el visto bueno y, y por eso y por eso se demora, ¿eh? Hombre, lo de Cyberpunk no tiene eso no tiene fundamento ninguno, ¿vale? Eso metieron la pata y ya está, retiraron el, el mapa. Porque pensaban que a lo mejor le podía dar problemas o por la competencia. Salió el... El HUD Simulator 2. Y bueno, yo creo que eso fue un, una estrategia. Nada más. ¿Qué pasa? ¿Cómo se vive ahí abajo? ¿Hace mucho frío? ¿De No, está bien, está bien. ¿Tienes corzo ahí? Un corzo, sí. Lo que pasa es que está a la otra orilla. Yo creo que es una hembra, sí. Se ha, se ha salvado. La venganza será dura, ¿no? <laughs> Como pilla el novio. Te bajas para abajo porque estoy muy, a mucha distancia de ti. Y bueno, pues. ¡Roman Enrique, buenas tardes! Tenemos un lujazo de... ...de admin. Tenemos a Ale Zuleta. Ale, ¿estás ahora mismo en California o...? o creo que me comentaste anoche que... ...estabas de vacaciones en Guatemala. ¿Es así? Hola, buenas tardes, Cristian. Pues aquí estamos de casa. Han caído un par de muflones y, y dos liebres, ¿vale? Y bueno, como quien dice, estamos empezando a tomar saborcito, ¿vale? ¿eh? A ver qué tal se da. ¿No ves ahí de cochina ni nada? No. Qué raro, tío. Me voy a subir para arriba por las piedras. chale, lo que brillan aquí en España, las, las piedras, ¿eh? <laughs> Me estoy deslumbrado. Mejor Parecen de... piedras de afilar, ¿eh? <laughs> las que se utilizan para afilar cuando le da el sol. Igual. Es que no sé cómo se llama ese tipo de piedra. Si esto parece una fiesta. <laughs> Dijeron que le. Dijeron que le iban a quitar brillo a las piedras, tío, pero es que. Tengo aquí una discoteca, ¿eh? Cuarzo, cuarzo es cuarzo, ¿no? Brillando. Sí. Simular cuarzo cuando le da el sol. A primera hora de la mañana. Ah, no me da cuenta, ¿no? No, no me da cuenta. No sabía que tú casabas con, con Alex. Entonces habéis he hecho buen grupo. Papito le pega bien, ¿sabes? Papito en la vida real... Ayer lo comenté, creo que lo comenté. En el, en el Discord lo tenemos puesto la fotografía porque tenía... Subió una fotografía de su Facebook y... con un ciervo y Papito... Papito con el 7 milímetros le pega bien, ¿eh? Piedra de sílice, es posible que sí. Que sean piedras de sílice. O, o simulando el cuarzo, ¿vale? El cuarzo. Yo lo sé porque cuando he ido a Cazar por la mañana, en la zona donde yo vivo es muy parecido a esto, ¿eh? En la sierra. Y hay zonas donde hay. donde hay canteras de mármol y hay granito y. Sobre todo cuarzo también. El cuarzo brilla mucho cuando le da el sol. Se ve bien, ¿no? Vale. De acuerdo, pues ya está. Bueno, y a ver, eh, comentarme quién es el que mata más de los dos. <laughs> papito te gana, ¿no? <laughs> Alejandro, ¿te gana Papito o no? Nosotros normalmente no competimos, ¿vale? No, no está bien eso de competir. Eso es para la gente más joven que quiera competir. Vale, pero para la gente que ya tenemos una edad, nosotros ha echar un rato de caza. Y si cazas bien y si no, pues mala suerte. ¿Te acuerdas de esta zona? Por aquí hay cochinitos, ¿eh? Sí, eh, yo tengo huellas de corzo aquí abajo. Pues por ahí, eh, gordo. Debe de estrenarte con los jabalíes, porque es que salían por ahí cochinos por un tubo, eh. hubiera la escopeta los trancazos que pega esta escopeta, es una vergüenza, eh. un buen cañón nada escopetas escopetas vascas que como dios manda como debe ser vale la mía es una garbi y la tuya qué cuál es la <laughs> sarasqueta sarasqueta <laughs> sí. hay que mirar por el producto nacional coño las mejores escopetas, las vacas. Así. Muy buenos artesanos. Muy buenos artesanos. De los mejorcitos. Yo tenía la primera escopeta que yo tuve, era una paralela. Y era... me la regaló mi padre. Que la tenía él, tenía varias escopetas y, y con la primera que empecé a cazar era con una. Ugartechea, se llamaba Ugartechea. Tienes animales allí, ¿no? En el fondo, ¿no? Un corzo, sí, una hembra. Voy a ver si veo al macho, pero no. Ahí tienes un macho allí enfrente, pero hay 300 y pico metros, ¿eh? 200, ahora tengo 200. Mira, tienes, tienes ahí enfrente también otro Otro corzo, ¿vale? Y tiene que haber cochinos por ahí, seguro, ¿eh? Me estoy acercando despacio. A ver si puedo tirarle una. Eh, ¡Eh, eh, eh! ¡Muflones, muflones! Oh, no. Mira, ahí tienes muflones. Acércate y dale. Un tres fácil. 122. Un 3 fácil. 139. Este. Hay un tirón, ¿eh? Es que para acertar ahí al bicho, los no tienes que iluminar. Me voy a tirar al suelo, ¿vale? Si le da por correr y venirse para acá, le voy a dar una tunda, que se va a cagar. Me voy a tirar a este. ¿A cuál? ¿A ese? ¿A ese? Esa es un 4 fácil, ¿eh? ¡Gordón! ¿Las has disparado a los buflones? Sí ¡Madre mía! ¡Mira lo que corre por ahí, tío! ¿Y las has dado? No, no lo sé Había, pues no sé, ¿qué decirte? ¿14? ¿13? Muflones ahí, ¿eh? Macho, hembra, ahí metidas, todo ahí. Sí. Ponte la máxima escala, ¿qué escala la llamabas puesto? La, la llamaba 150. ¿Y, le, ¿Y ha hecho sangre o no? Me parece que no. Estoy llegando al sitio. No la has cogido la distancia tu a esa escopeta, ¿eh? No. ¿Has hecho sangre o no? No, no he hecho sangre ya. Bueno, no pasa nada. Esos han subido ya para arriba. Eso es para que hubiera habido alguno allí, allí en aquella parte de aquí. Y se cierre. En el momento que suban para arriba, ¿sabes? De todos modos vamos a mirar a ver aquí a ver lo que hay Yo quiero ver aquí los cochinos Qué raro que no se vean cochinos por aquí, tío Mira dónde están los... Mira dónde están... Mira dónde se han parado Otro, otro de muflones Allí no es esto de muflones ¿eh? Pégate una carrera. Adelántate. Ponte la escala a 1.50. Y ponte la escopeta de, de bala. Y ponte a distancia para dispararle a los muflones esos que hay ahí abajo. Que tiene ahí unos muflones bastante buenos, ¿eh? Sí, 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 sí. Vale. Venga, yo me quedo quieto. Me voy a echar un poquito de, de ambientador. De ambipur para que no me vuela. Ponte a distancia de 150 ve, ve sacando medidas Sí, sí eh, Creo que hay un desnivel Y te vas a tener que subir un poquito Para mí Por delante de mía te tienes que pasar Tengo ahí uno ya 150 metros ¿Un macho o una hembra? Un 3, un 3 un ¿Pero tres. está hablando de muflón? Sí Vale No. Sí, sí, de muflón, sí, sí Voy a dispararle a ese que estoy iluminando. Eh, la distancia que está, ¿cuánto está? Le tengo ahora mismo a 150 metros. Vas por la escala a 150 y ilumínalo antes de dispararle. Aunque yo veo que debías de acercarte más, ¿eh? Deberías de acercarte un poquito más. Están mosqueados, ¿sabes? ¡Ostras! Hay una cabra. ¡Un 5, media diamante! Ahí hay un diamante, ¿eh? Posible diamante, ¿eh? Esa que viene ahí. Esa cabra posiblemente sea un diamante. Y va de cara para ti. A ver si aparece. No se te ocurra dispararle de frente, ¿eh? Que no la vas a hacer nada, ¿eh? Espera a que se gire, ¿eh? Hola, tengo cojonuda. ¿Y se ha parado, madre mía? ¡Hostia! Que tirado con las pegadas, tío. Bien sí, señor Para arriba va. Para arriba va, que se las pela. Espérate, vamos a seguirla. Vamos a seguirla. Señora, es posible diamante. Para arriba va, para arriba va. Se va a parar el corazón. <laughs> Vete, vete, por la mancha de sangre y ve, ve siguiéndola. Vete por la mancha de sangre y ve siguiéndolo ya. Voy a la carrera. Vale, yo voy a, voy a mirar cochino ahí debajo, ¿vale? Posible diamante, señores. Esperamos que la haya dado bien. Eso es un 4. Eso es un 3. Eso es un 4. Para quien ha subido, ¿eh? ¿Lo ha intentado? Uf, qué cantidad de animales suben para arriba, tío. 5 media, aquí está. Muerto, acaba de morir ahora mismo. En directo. Ahí va, ahí va, ahí va cayendo. Ahí va, ahí va. En directo, señores, ahí va, a la cabra. De... Esto para acá. Esto para acá. Posible ca candidato a, a diamante, ¿vale? Hay que decirlo también. Puedo dispararle yo, ¿no? También a los míos, a algunos, ¿no? A ver. ¿no? No, no es diamante porque no le he pegado un buen tiro. No me digas que has estropeado el diamante. Ha sido el joyero el que la estropeó al ponerla en el anillo. Espérate, que hay una cabra por ahí que era un 4. ¡Ay, una cabra albina! Un 4. hay muflona. ¡No jodas, que me la he encargado, tío! ¡Qué va, va, va! ¡Que se las la pela. ¡Ay va! ¿Qué, ¡Qué opción le he dado, tío! Con la, con la escopeta, tío. Qué bueno. <laughs> para un momento, Gordon. <laughs> qué tiraco! ¡Qué tiraco con la escopeta! <laughs> está aquí, está aquí, Gordon. Está aquí. El diamante está aquí, Dante. Ha escurrido por aquí y ha caído aquí. Aprovecha, aprovecha para dispararle a otra. Sí, sí, le he tirado otro ahí arriba, pero. ¡Buah! Este tiene pinta de diamante. Y si la has dado bien, dado. Eso no te lo quita nadie. Un segundo, que te voy a, te voy a hacer la foto antes de nada. Venga. Vamos a ver. Bueno, voy a cuernos que tiene. ¿Qué estoy? Muy bien. Venga, venga. Vamos a cruzar los dedos y que sea diamante. Pues es un oro, un cinco media. No tiene. Porque no le he pegado en. Oh. 190. Se ha quedado a 40 pum, a 40 centésimas del diamante. O sea, ha sido un diamante troll. Carne, carne húmero izquierdo. Tiro no iba del todo mal. Pero no le he hecho en impacto en, en órgano vital. Pero aparte de eso, ¿qué lectura te estaba dando la cabra? Eh, a mí no me importa la lectura de la cabra. ¿Cuánto el. Animal core A ver. 198,20. Sí, pero cuando te desplegas el menú, te aparece oro, tanto, diamante, tanto. Eh, sí, el diamante está en ah, 191,60. Sí, sí, era un, diamante, era un diamante. Era un diamante. Era un diamante, sí, sí, era un buen diamante. Hostia, lo siento. Ah, más lo siento yo, más lo siento yo que te lo he estropeado. ¿A mí? ¿A mí que me vas a estropear? Y bastante ha hecho con, con darle, tío. Esa de la otra. También es que estamos muy limitados con esta escopeta, ¿vale? Voy a ver si cobro esa cabra que está ahí arriba. Que esa sí que ha sido un buen tiraco, ¿eh? A ver si puedo subir. Porque si no, voy a tener que subir la parte de arriba. Vamos a ver. A ver si puedo subir por aquí. Bueno, la cabra blanca, esa, bueno, gris. Eso ha sido un tiraco. Era un tiraco, eh. Me parece que a mí que no voy a poder cobrarlo por aquí, ¿eh? Vamos a ver, a ver si soy capaz. ¿Qué va, tío? A ¿No, ver. Eh? No, esto, esto está muy chungo para subir. No. que me voy a ir por aquella parte y voy a subir y luego bajaré por abajo. Quédate por aquí, gordón. Sí. Para que yo tenga una referencia después, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver. Voy a subir por aquí arriba. Yo me voy a quedar... Qué mala suerte, coño. Un diamante ahí que. Qué bueno era, cago buen bueno. Nada, de eso tendrás que desperdiciar unos pocos hasta que. hasta que le coges tranquilo, ya sabes. Eh... Tienes que buscarle el pulmón. Sí o sí tienes que buscarle. ¿Vale? Yo ahí he hecho un tiro. Que también he tenido también mucha suerte. Yo creo que la habrá dado en la cabeza o en la columna, no sé. Ahora miraremos a dónde la ha dado. Pero ha caído. ¿Y qué le has dado? ¿Trasero el disparo? No, no, no. Le he dado en el brazuelo. En el brazuelo. Eh. Ha sido un un poquitín igual adelantado. Si le hubiera dado un poco más hacia. Estaba, el... esta, esta, estaba parado, ¿no? Sí. Lo que pasa es que le he dado en el hueso. Y por eso no ha... el hueso de, 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 de la pata delantera. Vale, voy a dejarme caer para abajo. Espero no matarme, digo yo. Y vamos a ir si va a ver esa cabra. Hace una pena, la verdad. Pero bueno. En otro momento tendrás la oportunidad otra vez. No va a ser tanto de diamantes, si no iba a matar en dos semanas dos diamantes seguidos. <laughs> ¿Eh? Iba a ser mucho, ¿eh? <laughs> ya sé dónde está la piedra aquella. Vale. Por ahí tiene que haber otro bicho mío muerto, yo creo. Mira, con la escopeta esta cuando yo, eh, yo he matado también se me fueron perdidos diamantes también con la escopeta esta, ¿sabes? No te creas tú que... Anda, que está bueno esto, eh. Vamos a ver. ¿Qué puedo bajar por aquí? Está aquí. Buah. Pues esta. Vamos a ver. Aquí la tenemos. <laughs> esta es Albina, ¿no? Estas albinas tienen los ojos rojos, ¿no? Vale. No sé, una cosa muy rara, tío. Espérate, voy a echar una foto. Vamos a ver. Sí, señor, un 4 fácil albino, ¿vale? qué bien. A disecar. Que no se me pase, que luego pasa lo que pasa. Y qué tiraco, señores. Mirad qué tiraco, ¿eh? Con bueno, un poquito se le va... Se le... Se le va un poquito más trasero y le da la parte también del hígado. O sea que ha tocado pulmón y hígado, ¿eh? Y a una distancia de 142 metros. Yo he visto un puntito luminoso en el fondo, ¿vale? Y le he disparado. <laughs> Así que... Un oro, ¿vale? Para que sea diamante tiene que ser con 191,60, Lo que habías dicho tú. ¿Vale? Y albino, albino, ¿eh? Albino tiene la barba negra. <laughs> La barba de Chivo la tiene de color negra. Eh. Vale. Bueno, pues nada. Voy a intentar bajar, a ver si no me mato. Eh... Vamos a ver. Aquí hay muchos escalones ahora. Vamos... Te, pongo la... Te pongo aquí la tienda. Vale, pues si sí me mato. <laughs> Si me deja, claro. Es difícil, ¿sabes? Es difícil disparar con una escopeta y más si no estás acostumbrado. Yo es que me lo tomo como un reto, ¿sabes, gordón? Sí, sí, yo también. Si tengo suerte de matar a los diamantes lo mato, que no, mala suerte. Un tiro mal pegado no es la primera vez que me ha pasado, ¿eh? Estate al loro que en la parte derecha te puedes encontrar cochinos, ¿eh? ¿Has bajado ya? Sí. ¡Qué fabulosa escopeta, tío! A mí me gustan estos retos porque... Hombre, pues con un rifle el diamante ese no se me escapa. Pero bueno, pero es que esto es otra cosa más. Con más emoción. No es lo tuyo y es un reto, exacto. Es que, vamos a ver, lleva un momento que te, te gusta. Cuando ya, ya tienes más o menos dominado, ¿no? El... Más o menos tienen dominado el simulador pues ya es lo que vas buscando los retos que es lo que te motiva no y bueno pues estas copetitas esta ya he matado ya he matado pues ha sido tres diamantes uno lo colgué y luego maté bomba, más pero no tengo vídeo y uno me dio el que bueno eso que fue un punto el el que maté allí en Alemania me puso al lado, tío. Me fumé un cigarro al lado de él. Qué bueno. Me dio tiempo a, a ponerme al lado de él, a apuntarlo bien. Eso de gusto. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, llevamos una hora y nueve minutos, estamos de junta de Carlos de Will y, y, y la verdad es que el porcentaje no es muy alto, pero sí las oportunidades se han presentado claras. ¿eh? Eh, empezamos con dos liebres, cayeron dos muflones, ahora Goro Dalton disparó, disparó a una cabra, eh, un diamante, y bueno, pues no ha podido ser porque se le fue un, un tiro un poco bajo. Y bueno, pues yo he aprovechado también una cabra que había albina, 4, un oro, pues para la buchaca. Vamos. Sí, el rifle, Alejandro, el rifle ese está muy bien, ¿vale? Pero vamos, ya te digo, eh, tienes el 7mm que también hace el mismo daño. O sea, tiene la bala del 7mm, es ¿eh? un 270 con, con la bala de, del 7mm. También se parece a la del 3006, lo que pasa es que el 3006 tiene menos expansión. Sobre todo lo que son las puntas blandas, tiene menos expansión. Comentaros que si queréis venir por aquí y pasar y formar parte del grupo. Me tenéis que buscar a partir de la. De la plataforma de Steam. Buscarme, localizarme por el, por el nick de Simo. Y me acompaña el escudo de, Del canal. Y bueno, pues yo hago la entrevista. Y bueno, pues si os apetece estar aquí y, y estáis de acuerdo, porque hay una normativa básica que hay que cumplir, ¿vale? Y estáis de acuerdo, pues. Os pues da paso para que participéis. Primero habrá un previo, ¿no? Por lo menos para que os enteréis de cómo va la historia. So, os va a informar. Y luego pues iréis participando en las cacerías y hasta que pues, saltáis a vuestro primer directo, ¿vale? Y bueno, pues toda, toda la gente que, que está en el grupo son gente que son suscriptores, que, que han querido estar conmigo jugando, participando en como invitados en, en las cacerías, ¿vale? Y por el dinero. Y por el dinero, ¿no? Sobre todo por el dinero, ¿no? No, pero explica, vamos, a ver, explica eso, porque vaya a ser que se crea que yo te pago. Totalmente. Es que me he quedado cuadros, digo, ¿cómo? se me ha cambiado toda la cara el próximo envidio, el próximo vídeo de Sandorra con el Fera ese no con el cómo se llama con el con, con el YouTuber dice que se ha ido allí no en combinación no qué sería con él no lo, lo he oído el otro día en, en las noticias o algo así que... se puso la skin del de Fornite. El 270 es un buen rifle. Yo siempre lo he dicho. Venga, hombre, una hembra. Ten cuidado, que como te acerques, te doy, ¿eh? Sí. Que te veo las intenciones. Me mete las postas. Porque la veo. Que se me va y para mí. Tiene. Me está acechando. Mírala, 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 mírala. Me está acechando y se va a tragar la más la más grande. La va a llevar dos, no uno, dos. Pim, pam. Estas son las la el típico la típica o el típico corzo que se hembra que se apalanca para acecharte, ¿sabes? Cuando menos tienes te descuida. Te pega. De pegar el telegazo. Bueno, estamos pasando. Nos tenemos que ir para arriba, para el lago, ¿eh? Sí. Y pasar para las canteras. Venga, vete para arriba. Estamos desviando. Es más, son. Yo qué yo quieres que te diga? Que. Bueno, en Matterson, eso de hacerle un WPT doble pulmón, que sí, que a lo mejor anda. Pero es que estamos hablando de una clase... La clase 8, ¿no? ¿Mm? Uf, estoy sintiendo la voz por aquí. ¡Llámalos! Eh. <laughs> Tenemos que pasar por delante de la cantera, eh. Vente para acá, vente para acá que nos estamos quedando muy, muy retrasados, eh. Vente para arriba. Pégate una carrera. Voy, voy corriendo. Y quiero pasar por delante de la cantera porque siempre aquí en esta parte derecha, toda esta parte de ahí, siempre hay guarros que están ahí metidos. Pues los vamos empujando para arriba. Y, y ayer en lo limpio se le puede disparar. ¿Eso qué es? Una libre, macho. Paso. Este puesto fue muy bueno, ¿eh? Aquí hay dos puestos muy buenos. En la cantera hay dos puestos... Que es el 3 y el 4. Son bastante buenos, ¿eh? La próxima montería que hagamos la haremos en otro, eh, dentro de este mapa, pero en otro lado. Bueno, pues yo creo que ya estoy voy a llegar ahí a la plataforma esa y vamos a tirar rumbo este. Yo voy por la derecha del lago. Mm, vamos a pasar los dos, vamos a pasar por aquí por el lago, ¿vale? Bien. Déjame que me ponga a tu altura, ¿vale? Bien. Espero. Es que tenemos que separarnos por lo menos 100 metros. Y hay que empujar los cochinos para allá, para abajo, para la, para la cantera. Y es que lo hay, vamos. Espérate, me voy a poner tortura. Esto de en punta... Yo estoy rato corriendo, ¿eh? Sí, no. Cuando, hay... cuando no se de correr, pero bueno. Bueno, a veces también puede producir el buen efecto de mover la caza con un poco de antelación. Venga, rumbo este, ¿vale? Pues, pues no hemos visto colondrios, ¿eh? No, no. Mejor, ¿eh? Sí, más tranquilos. Ellos y nosotros. <laughs> sí. Aquí, este juego, en vez de perros, tenían que ponerle caballo. ¿Por qué? Sí, aunque, <laughs> pero. Pues se te atacan, ¿no? No, porque, jolín, yo estoy metiendo en unas carreras también. Eh. Emilio, no sé si te has saludado. Buenas tardes, Emilio. Carlos Arroyo, buenas tardes, ¿qué tal? David Sniper 20, buenas tardes. Las misiones sí, las normalmente si tú vas haciendo las misiones te va subiendo, te va, te va subiendo la experiencia, pero que también la puedas. Yo no, yo empecé sin hacer misiones ninguna, eh, yo cazando. Cuanto más bichos matas más experiencia te da y más mejor cazador eres. Así de simple. Pero sí es verdad que te da, te, te aporta dinero. Coño. ¿Dónde está? La, la libre canalla. Macho, no tribá. Venga, que, que si hay cochinos ahí adelante ya, ya no han sentido, ¿sabes? Quítale el silenciador. <laughs> Paso más daño, subí aquí arriba, Esa es una llamadita aquí de ciervo. Sobre todo donde se suelen ver ciervos es por aquella parte. Por ahí por las inmuflones. Aprete un poquito más a la derecha, querido. Que nos vamos a juntar aquí adelante. Muy bien. ¿eh? Si quieres realismo, te va a cazar, simplemente. Te vas a coger unas copitas y te vas a pegar tiro al, al campo. Yo normalmente yo no, no tengo esa contemplación aquí, ¿vale? Es decir, las huellas eh, no te da la perspectiva. Es si, decir, si yo miro para abajo, tengo que estar todo el rato mirando y viendo huellas. Aún así, aún así. ¿Dónde está aquí la huella? Que me lo explique a alguien. ¿Dónde está aquí la huella? Se ve la que está flotando en el aire. ¿Dónde está la huella aquí? Aquí sí. Pero tú sabes lo que es toda la partida mirando así para abajo. No me vale. Estamos en un simulador que sí puede dar algo de realismo, pero... Por lo menos para nosotros, ¿vale? Por lo menos para nosotros... A mí me gusta más así. De todos modos, de Junta al Carlos de Will es más arcade que. Por ejemplo, que el clase. En bueno, el clase te puedes permitir la licencia de algunas cosas más realistas, ¿vale? Poco a poco lo irán mejorando. Y darán una perspectiva de visión más. más cercana, más. Más consciente de lo que es el espacio en 3D. De manera de que tú puedas mirar a simple vista y puedas ver la, la huella, marcar. Pero es que es un suplicio, ¿eh? Sí. Y sobre todo con esos animales que van y vienen que le, que le dispara y llevan una herida superficial van hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Y te vuelves loco buscando un rastro. Yo, por lo menos, yo no soy capaz, ¿eh? Y en la vida real, en la vida real, si yo no veo sangre, no voy a buscar un bicho donde no hay sangre, no hay bicho. ¿Qué buscar? Antes me, me, me hago de un perro y todavía no tenemos perro aquí. Eso es otra cosa, ¿no? Podríamos tener un perro y todavía no lo tenemos. A mí no me gusta cazar con perros en la vida real tampoco, ¿eh? Nosotros, como hemos casado en la familia y con mi padre y mis hermano, hemos casado en, en cuadrilla, ¿vale? Tal como lo estamos haciendo ahora. Y no nos ha hecho falta perros. Es decir, a lo mejor en un momento dado, un rastro que se haya perdido. Pero normalmente vas levantando, vas batiendo, vas disparando y vas, vas matando. Vale, no has visto nada, ¿no? No he visto nada. ¿Los gorrinos han enfumado? Pues no pasaban cochinos por aquí, por delante del día de la montería. Pero cochinos que pasaban, ¿eh? Sí. ¿Cuánta gente hay de Sevilla? Ahí. Buenas tardes, Colón. De eh, descubriendo puestos, por supuesto. Pero ya os digo, yo cuando empecé era cazando nada más, ¿eh? Yo no, yo. Yo las únicas misiones que he hecho aquí eh, ha sido en España. Que las he hecho para sacarme la skin del Matterson? Pero que yo normalmente yo no hago <laughs> es que no he hecho. A lo mejor. En, te... en Teaguas, a lo mejor hago para la skin del... del rifle. Pero vamos que... No, no. Es una hembra. Yo normalmente no hago misiones ni nada. A mí me gusta cazar por libre. No me gusta el tema de las misiones, porque eh, han dado tantos problemas, la, las misiones se quedan bloqueadas, algunas misiones se quedan bloqueadas, eso hay que decirlo, y como han dado tantos problemas y cabradoras de cabeza a la gente, pues yo no, yo cuando conforme me iba enterando de cómo iba la historia, digo no, misiones las justas. Hay una en el parque Fernando que es de buscar los círculos de piedra, madre mía, paso. Y todo más que para que te den una skin, eh ahora, eh, en el mapa Ha de la mañana, no, no es mala hora, eh, no. raro que no he visto ahora mismo movimiento ninguno aquí ¿Qué son los colondrios? Eh, Gordon, sí. explícale qué son los colondrios. Los colondrios son los Los cánidos salvajes, los, los lobitos. La Vamos la, va muy separado, ¿no? un poco, si me separó un poco. Así. Un poco bastante. ¿Qué tiro le he pegado? ¿Qué tiro le he pegado a la cabra? Esa. La albina. ¿Qué tira cosa ha llevado? ¿Qué tira la cosa llevado? Pues eso me la voy a llevar a uno de los de los pabellones que tengo. Tengo dos pabellones de animales de pelaje raro y ahí me lo voy a llevar. He hecho un vistazo aquí que aquí se mueven también cochinos, ¿sabes? Sí, estoy estoy en ellos. Estoy aquí a ver qué hay aquí abajo. Este fue el puesto que, que cogió Rolfi. Que cogieron los cochinos y se metieron por la misma orilla, ¿sabes? Voy a echar un vistazo antes de avanzar. ¿Estás viendo algo por ahí, Gordon? No, no hay ni huellas. Sí, lo veo un poquito, esto. un poco clareado. Es como si les hubieran avisado de nuestra presencia. Sí, ¿no? Esto es que le dije yo al, al, al guarda de la finca: digo, echa. echa. Echa la puerta, echa la puerta al corralón que viene Gordon con muchas ganas de matar diamantes. Pero se le, escapó, se le escapó, uno se le ha escapado. Y ahora me castigará el juego 15 días. <laughs> mínimo, eso es mínimo. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que el juego te castiga. No lo sé. Un, un diamante después, para que vuelva a salir otro. Hay que patear. Pues llevas dos semanas. ¿Seguida viendo diamantes? Sí. Lo que pasa es que, claro, también vamos dos. No igual que animales para dos personas o para una. Que cuando íbamos los seis o siete, íbamos a la botería Aparte, que los corrientes aquí están muy espabilados, ¿sabes? <laughs> ya, ya no aguantan que le den tan de Bueno, pues llevamos una hora y 30 minutos. Y bueno, pues ahora vamos vamos directamente, vamos a pasar por el puesto. Cinco. Y después sería el tuyo, ¿no? El bancal, ¿no? Aquí hubo un buen tiradero de, de cochino verde de la montería también. Sí. Íñigo S.A., buenas tardes ¿Qué tal? Por mí, por mí, yo, por mí, ¿eh? personalmente, yo no quiero perros, así de claro Pero si lo pones, pues me gustaría un perro para poder cazar a la mano que decir, que no se retire de ti Estoy dando huertas continuamente un estilo bretón una cosita así es lo que me gusta si fueran capaces si fueran capaces de sacar las perdices pues todo eso ya nos queda aquí en este mapa que donde está que es de trigo vale pues ahí te metes con un perro de ese tipo de pluma y, y disfrutas pegándole tiros a, a las perdices pero es que no otra cosa No sé nada del perro, cuando lo saquen ya veremos a ver qué es lo que ocurre y, y a ver qué tipo de, de perro mete, ¿vale? Gordon, yo creo que hay que mirar bien, ¿eh? eh no puede ser que, que en la parte por donde tú vayas no haya ningún animal, ¿eh? Tiene que haber... Huellas de corzo. Pues, hombre, yo estoy en la parte más alta. Pero por tu parte es que es normal que, que se hubiera visto... Bueno, eh, muflona hemos visto muchísimo, ¿eh? Sí. Pero es raro que no haya visto co cochinos por aquí, ¿eh? Vamos a... Voy a ser una de, de ciervos. Aquí llevo el viento muy desfavorable. No no, vamos, va de costado, ¿eh? Mientras que no le dé la frontal, va de costado, ¿eh? Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pegar un salto, eh, no sé si hacer, eh, pegar un salto y nos vamos a la casita esta de, del lago de los olivos. Y subimos para arriba. El campo de lavanda, toda esta zona del lago, ¿vale? Dado que aquí vemos que no hay mucho movimiento. Aquí tiene. Aquí hay. Desde las 9 hasta las 5. Aquí hay una zona de, de descanso, ¿vale? Desde las 9 de la mañana hasta las 3 y media. De muflón. Lo que tú veas mejor. Yo, como tú quieras, me da igual. Si quieres sigamos, si quieres saltamos ahí al la barconada de Víctor? Es que va. Hay un tirón hasta ahí. Vámonos sin andando, si no. Y, y si vamos que no vemos qué hacería, tendremos que saltar. No nos vamos a tragar el tirón, ¿vale? Ahí, ahí, ahí. Es un corzo. Darte un sprint y vamos a llegarnos allí. De todos modos, ten cuidado que, lo, que por esta parte debe de pasar también cochinos. Es que me ha parecido muy raro no ver las cochinos por aquí. ¿eh? No, no he visto ni huellas. Solo... Yo sí he visto y en las patatas no se tiran bien sentido, ¿sabes? Estarán en la parte del río. Me pegado a los río, ¿sabes? Ten cuenta que cada vez que las cacerías que, que hacemos están continuamente moviéndose en el momento que acabas con todos los, todos los cochinos de una zona de hábitat los trasladas a otra. Averigua tú dónde ha ido para esos, esos hábitats de cochinos, ¿sabes? Tendrá una zona de predilección, pero. A ver cuánto queda para llegar. Estamos ahí cerca. Estamos muy cerquita de la zona de. de Muflones. Está solitario, solitario, eh. Oye, el mapa, eh. Vale, ¿qué dice Alejandro Gil Sánchez? Es que el Podenco. Vale. El Podenco es muy bueno, pa, sobre todo para los marranos. El Podenco, este campanero. Para los marranos va muy bien. Y luego, Podenco Conejero. También. Yo he tenido muchos Podenco Conejeros, ¿eh? Son muy buenos para ti los, los conejos, ¿eh? Y para el monte también viene muy bien el, el podenco. Es que cada perro es para la especie en cuestión. ¿eh? Hay más... Hay perros que, que te, cogen, te cogen la cacería y te la mascan. ¿eh? Y, y hay otros que a lo mejor le cae una, una perdida o se le cae una paloma y no es capaz de cogerla con la boca. ¿no? Le da asco. O sea que... Estamos llegando a la zona, no. vente para acá. Está aquí. Si vemos que no hay, nos vamos a mover ya porque hay mucho clareo aquí, eh. Venga, súbete para arriba. Voy. <coughs> Ten cuidado con los lobos, eh. Sí. Eh, he sentido algo raro, eh. ¿Sí, tío? ¿Dónde pasan los lobos, tío? Desaparecen los animales, tío. Supuestamente la zona de hábitats tiene que estar aquí delante de nosotros, ¿eh? ¿La tienes tú delante, ¿eh? Sí, sí. ¿Y no los ve ahí? ¿No, ¿no ves nada? Nada, nada. Cosa rara, ¿eh? Estoy a 50 metros y no, no hay ni huellas. Vale, pues vámonos, vámonos, vámonos a la casa esa que te he comentado. Venga. El lago de los olivos. El mirador de Víctor o algo así, ¿pues? Sí Ah, tenemos los muflones ahí delante, tío Sí, sí tengo muflones aquí delante, pero es que están al otro lado de la loma Vale Vale, bueno, no, pues vente para acá Me voy para allá Vale, vamos a coger... nos vamos a ir a través de las pipas, vamos directamente al mirador Hacemos el lago que tenemos ahí enfrente y si vemos que tiramos algún bicho por ahí y ya cortamos y eso es directo, ¿vale? Porque ya llevamos hora y media y bueno, pues la cacería que hay, la que se ha dado hoy. ¿Hay más? Por aquí. Es que me parecía raro de que tenías una zona ahí que es descanso y que no apareciera, ¿sabes? Estaban al otro lado de la loma. Bueno, aquí esta zona también es buena, ¿vale? El tío por aquí corre algo. Este gorrinos, o sea, han salido 4 o 5 jabalíes que han salido. A los olivos. Sí Hay uno que lo he tocado. No, las patatas, las patatas. Hay uno que lo he tocado. Hay uno que está muerto aquí. Eh, a ver si. Esta de espalda, solo un disparo sin. Sí. Yeah, un gorrino más. Ponga un gorrino en su Venga, y aquí hay heridos. Ah, no, no, pues sí. Hay otro que está tocado. Y estaba aquí en el rincón de las patatas, ¿sabes? Vamos, no, pues por aquí hay. Si veo que tiene bastante sangre, lo sigo. Si no, vuelta, vuelta para atrás. Al 50. Este ha muerto también. Cuenta. Eh, voy a buscarlo, ¿vale? Muy bien. Yo estoy aquí. Ha y... muerto aquí. Mira, tengo otro ahí, le, pod le podía haber disparado, que no, que no, que no. Nada. A buscar el bicho. 25, está muerto ya. Eso creo. Aquí delante en, el, en los olivos hay algún gorrino más. ¿Eh? ¿Sí? Sí. Eh... Aprovecha, gordo. Lo que pilla es darle goma ahí. Está muerto aquí. Este creo que ha sido un disparo trasero, no lo da bien. Eh. Bueno. Después de una sequía, llevamos casi cerca de media hora larga sin, sin catarlo, por lo menos hemos hecho algo. Es que he sentido correr en mi parte de izquierda, algo, moverse algo, digo, coño. Aquí hay movimiento, hasta que me da cuenta que han salido todas las patatas. Mira, van para ti. Van para ti, suben un par de, tres, cuatro, cuatro gorrinos, suben para ti. ¿Para mí dónde? Desde aquí abajo, desde los olivos. Un dos menor. Un 4 fácil Vale, pero... Dale, dale No, no, yo no los tengo a tiro Están un poco lejos de mí Lo están, marcando, Lo están marcando, ¿no? Sí, sí, pero están a 200 metros casi Y se han metido ahí En detrás de la loma Pero suben para ti Ahí hay llamada Ahí hay llamada eh. Perdón, el jabalí macho y hembra, ¿eh? que eso es dañino al máximo, ¿eh? Sí, sí o Mata conejos, conejos, huevos de la perdiz, si hay una perdiz la mata también O sea, con los cochinos, sin contemplaciones, ¿eh? Aparte que como tenga hambre es capaz de comerte a ti también Tendrán que ser entre dos no, no. Yo conozco de uno que, le... que se metió, lo cuentan, la antiguo, ¿no? Este caso fue un caso de, de, un, de un cochino, pero de, de granja, ¿no? Blanco, ¿no? De escaparse. Era puerquera, ¿eh? Esto es verídico, ¿eh? Ahí van, ahí van, ahí van. Los cochinos. Lo veo. Ahí sí, ahí sí le he dado. Ahí sí le he dado. Escaparse el cochino, meterse en la casa y haber una cuna y comerle un, al crío una mano, eh. Le llamaban el manquillo, eh. Por eso, eh. El cerdo es lo más lo más creoso que no para echar la cara, eh. No tenga hambre. A este le he dado yo, eh. Además, hay sangre aquí, ¿eh? Este le tenía que dar yo. Sí, sí, yo he disparado ahí abajo, pero no. Sangre, mira. He estado un poco lejos. Hayas matado por lo menos dos. Ahí atrás, ¿no? Ahí atrás dos. ¿no? ¿Eh? Y a uno le he pegado en carrera y van lo menos cuatro o 5 cochinos juntos, ¿eh? Y sí, yo antes conté cuatro Pero este no... no... Sea los, los que subían para ti eran esos. Pero estos, estos, sí. Pero estos no han subido para este... ¿Han ido para allá? No, no es que no me ha marcado. Vamos a mirar. Pero vamos a ver. No identifica la. Pues ya adelante. Ahora. Ahora, ahora. Aquí no se ve, como no sé que esté muerto Ahí en los olivos ¿Estás viendo que un cochino muerto ahí delante? No Vamos hacia el lago, ¿vale? Sí Ángel, buenas tardes Íñigo, buenas tardes. César Walker, buenas tardes. Hoy va la cosa muy tranquila, la verdad. Había oportunidad de matar a un diamante eh, que se ha fallado. Porque el disparo se ha ido un poco bajo. Eh, hemos tirado un ha tirado un diamante gordalto. Yo he matado a una cabra, un oro, Albina. Eh, se han matado. Se han matado también. ¿De esto cómo se llama? ...buflones, liebres y bueno, algún cochino ha caído también, los cochinos acaban de caer hace un momento y, y vamos a ver cómo se da, vamos a seguir cazando toda esta zona, a ver cómo se da. Pero ha estado muy tranquilo, ¿vale? Hemos estado casi cerca de 20 minutillos que no, no, no habíamos visto nada, ¿eh? Por cierto, Tessa, ¿tú cuando te vas a apuntar a las cacerías? Te lo digo porque Emilio... Emilio es de, de gatillo fácil, ¿entiendes? Y por lo que se ve, me comentó que... Que si no reanudáis cacería, os saca fuera, ¿eh? A ti y a Ari, ¿eh? Aquí hay un cerdo muerto, Simu. Pues cógetelo. es el que yo le había disparado. Sí, un bronce. Pero sea, fue un poco trasero el tipo. Sí, sí, sí. Eh, Mario Navarro, ¿para cuándo otra montería? Pues no lo sé, no lo sé, la verdad. Va a depender de, eh, de la gente que participe. Ahí va. Ahí va un cochino. Otro, 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 otro. Se le ha dado y a ese también. Muy bien, están tocados, ¿eh? Hay dos que están tocados. Vamos a ver. Quiero ver la sangre. Han salido de la parte delantera de tuya. ¿Sabes? Han venido para acá. Vale. Aquí hay sangre de uno y aquí hay sangre de otro. Pero no se le ha hecho mucho daño, ¿eh? Vamos a mirar. No, no, pero tiene sangre, ¿eh? Aquí tiene sangre, eh. ¿Y qué pasa? ¿Por ahí estás viendo algo o no? No. Estoy en mitad de la lavanda ahora. Ahí un poco va, a ver, ya. Ya. Mete un poquito más para arriba, mete... Pégate un poquito más aquí al mirador. Pues vale. Tengo que cruzar para el río. Ahí tengo ya uno muerto. Tiene que haber otro. Creo que hay tres, tres cochinos tocados, eh. Aquí está uno. Ha ido parte trasera, tío. Pero bueno, al final son puntitos. Es que es difícil la cacería con un calibre del 20, ¿eh? Y va disparándole a, a gorrinos corriendo, ¿eh? Vamos a ver. Eh, por aquí había sangre. Vamos a ver a ver si puedo seguir el rastro porque ahí tiene que haber otro cochino muerto, seguro. Vamos a ver. Fijaros la mancha que hay. Buena mancha aquí, ¿eh? ¿Y dónde están los rastros? No sé por qué no se quedan los rastros marcados en la, en la PDA, los dos. Nada, no se ve. Bueno, seguiré andando por aquí a ver si los veo. Hay muertos, adelante. Pablo Moreno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Tú te refieres a la cacería eh, a la espera? Pues sí, sabiendo que van a entrar animales, ¿por qué no? Claro. Pero ponerte por ponerte sin saber si van a pasar por ahí no te, no te aconsejo, ¿vale? Te puedes aburrir. Te puede aburrir. Si tienes que tener una zona de hábitat por ahí reconocida. Tengo que tener algún otro cochino muerto por aquí, ¿eh? No veo. Y ahí arriba no creo que haya subido, ¿no? A ver, aquella piedra. No. Vamos a mirar que tiene que estar por aquí. Las huellas van por aquí abajo. A ver. ¿No ves nada en el lago o...? Todavía no estoy a tiro del lago. A ver si ahora que salgo ya de la lavanda veo algo. Yo lo he estado disparando a. Ahí, 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 ahí están los chones. Dale, dale. Dale, 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 dale. No, 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 los tengo... No los tengo a tiro. Los te, tengo, están tumbados y, y tengo campo que les tapa, ¿sabes? Vete para allá, vete para allá. Sí, 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 me voy a ir para allá de poco a poco. Si quieres, vamos a hacer una cosa, si quieres, eh. Como bueno, estamos los dos, pues si quieres darle la vuelta al lago, por la otra parte. Bien. Lo que tú veas mejor. Sí, lo que pasa es que estos chenes que tengo aquí los tengo muy, muy cerquita ya, eh. Ya, pues dispárale. A ver si les. Sí. Búscale. Oye, no he visto los, los marranos esos que he disparado, he tirado a tres marranos. Tiene que aparecer por aquí ya muerto alguno, un utría buen buen tiro pegado, eh Vale, vale Mira por dónde va las huellas de los marranos. No, eso es corzo Qué raro que no estén muertos por aquí Van corriendo para ti, los, oh. que los supervivientes ¡Oh, wow, qué manchón! Bien, bien, no he metido hasta le he met... Dale, 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 desahógate. Bueno, bueno. Se ha pagado por todos. Eso es. Toma, hígado, un plata. Qué buen tiro. Ahí durmiendo, como me gusta. ¡Hostia! ¡Qué piedra de corrido! ¡Recarga! Sí, sí. Uno está tocado, eh. A ver, a ver. Ese también. Tiraco, se le ha dado puñetero. Vale, vamos a ver. Aquí hay sangre, ¿eh? Aquí hay sangre hecha. De acuerdo, aquí vamos a mirar para atrás a ver si vemos sangre. De aquí. aquí también hay sangre, ¿eh? Y aquí también hay sangre. O sea que van tocaditos, tocaditos, pero bien tocaditos. Uno va a tocar por ti, ¿sabes? Ah. Que lleva. Lleva. Ahí hay uno muerto. Y hay dos muertos. <laughs> ¡Ostras! <laughs> ¿Qué, ¡Qué berrío, tío! has pegado con la escopeta, ¿eh? ¡Hola, oh, lebre! <laughs> Venga, el primero. Se ha ido un poco trasero. Y el segundo, el segundo se ha llevado dos. Aparte de uno se ha llevado dos. Es que no obtienes precisión ninguna. Con esta mira no tienes uno precisión, ¿vale? No, la mira es un poco pobre. Pero bueno, que ha caído. O sea que... Mira, este que tiraco con le he pegado, tío. <laughs> mira. Esto que es charco de sangre. Qué buenos lanza tío. Ahora, menos mal que está mejorando un poco la cosa porque le hemos tirado un rato. Da Upa, eh. Este sí le pega un buen. Este ha sido un buen tiraco, mira. Ahí lo tiene. Acabo de matar una liebre ya. Plata. Pues, me parece a mí que tiene que haber. A ver. A ver si hay aquí. Algunos de los que quedan por aquí. Que me hayan pasado. A ver si alguno lleva rastro de sangre. Porque yo creo que. De los que tú has disparado. Alguno puede llevar. No, yo creo que no. No. Yo, vente para acá, Gordon. ¿Cuál? ¿Cuántos gorrinos has matado tú allí? Yo he matado uno y, y. disparé otro tiro así. Mira a ver si hay sangre ahí por delante, que yo he visto antes que había manchas de sangre ahí en la orilla. A ver si ve algún rastro de sangre por ahí. No. Eso lo he, lo he tocado todo Y sangre no veo. Vale, venga, eh, voy a abrir tres mapas. ¿Vale? Eh, Donde ha empezado a moverse más cochina ¿no? esta zona, ¿vale? Donde está el lago de los olivos, eh, cerca de la casa esta. Y luego cerca del mirador y el lago. ¿Vale? La guapa. Sí, señor. Como debe ser. El problema es que no. Por donde hemos andado, eh, pegado a la mina. Cuando hemos pasado a la mina, mmm, nos hemos tirado ahí un rato de no. Que no entraba a casa. No. A ver, es que lo que llevo, voy a mirar el Kada, eh. Últimas piezas casadas, un jabalí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí. Y una liebre. Seis jabalíes y una liebre. Llevo. Joder, eh. Y el... No, aparte espérate, espérate, espérate. No, no. Digo, y la cabra, ¿qué pasa con la cabra? El baisete albino. Otra liebra. No, no, que va, que aquí hay más, eh. Una liebre, un veisete, porque estos son de, de por la mañana. Una liebre, un veisete, dos liebres, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis jabalí, dos liebres y la cabra albina. Y por aquí suena un ciervo, ¿eh? Sí, sí. Vete para acá, vete para acá, gordo. Vete aquí. Voy. Vamos a llamarlo. Prepara la escopeta. Lo tengo aquí enfrente. Y tiene buena con la menta, ¿eh? Lo tengo aquí, lo voy a marcar. Mira, ahí lo tienes. A 100 metros, 98 metros. Un 6 difícil. ¿Lo has visto, ¿Lo has visto. Sí, es tranquilo, tranquilo, que no. Que. Ese viene para acá otra vez. Y hay otro aquí arriba. Son no otros sí. Pero este no tiene huevo de bajar por aquí. Tranquilo que vamos a encontrar... Estamos entrando en zona de, de ciervos también. Así que... Yo voy a intentar subirme un poquito más arriba, ¿vale? Para empujarlo hacia abajo. En el momento que lo tenga, que lo detecte, te lo estoy marcando. Para que le tires. Me tiraba al suelo para que no me vea, ¿sabes? La hembra. Otra. Un corzo... Y era un... No me da cuenta, tío. Era de un pelaje especial. Hay un corzo con de... De pelaje especial, ¿sabes? La mancha, blanco y negro. Ajá. Bueno, tranquilo, que ese ya mismo le damos. Vale, estamos por la zona de descanso de los ciervos. Estamos ahí, a 90 metros. Llámalo, llámalo. Mm, llámalo al ciervo que si no, no vuelve. Mira, ahí hay un corzo, pero no es el corzo que yo digo. Lo que yo digo es... Es de colorines, tiene un pelaje especial. ¿Quién me ha visto? Eso ha salido corriendo. No. No. Nada más que como lo pille le voy a pegar con la bala, aunque me penalice... Pero eso es para la colección. ¿Qué pasa? Trivial. ¿eso qué es zona de, de, de ciervo o de corzo? Vamos a ver, ahora que estoy. de corzo. Vale. Eso va a quedar de ciervo. Sigue avanzando. Sabe, ¿Sabe dónde vamos, no? Vamos a coger el desfiladero. Vamos directamente hacia el lago que tenemos más al norte. Ese lago estrechito de ahí. El, el problema es que ya hemos pasado las dos horas. Eh, a ver si por lo menos que puedas tirar un ciervo, como Dios manda. Tienes que tener mucho cuidado, ¿sabes? Es que sí que te ve. Y también tiene que haber un curso por ahí eh, de colorines, ¿sabes? Blanco y negro. Podría haber tirado ese 6. Enseguida te cogí esta vista. No me doy tiempo a encarar. Sí, 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 es que están. Están como hormonos ¿sabes? Se le ha pegado muchos tiros aquí en esta zona, Se ponen los animales difíciles, ¿eh? Veo ya manchas blancas. Veo <laughs> por todos lados el vino. ¿Qué pasa? Un corzo. ¿Mmm? ¿Blanco y negro? Um, no. Así encontramos un ciervo hombre que, le, que, que, te, que te quede buen sábado. De la cacería. A mí siempre me queda buen sabor de la cacería, hombre. Ah, pero. Eh, no sé por qué, tío. El tema del diamante. te deja mal sabor, ¿sabes lo te digo? Sí, te frustra un poco. Tenía la oportunidad. Y tengo. jabalís. Dale, dale. No, 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 le he oído, no le he visto. El momento que vea el lobo, avisa, ¿eh? Sí, sí. Y la metes con todo, ¿eh? No te cambias de escopeta, aunque tengas que meterle la munición. La metes el taco entero al lobo. Ya la razón, Alejandro. Eh, disfrutarlo en compañeros, mejor que mejor. ¿Vale? Pero, eh, vamos a ver, eh, lo suyo de una cacería, el éxito de una cacería es que esté bien organizada, ¿eh? Y que la gente se acople. Porque si cada uno va a hacer su cacería personal, mejor que no untéis, mejor que, que cazáis por separado, porque son pues son cabreos uno detrás de otro, ¿vale? Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos una manera de actuar. Y en el momento que empiezas a ver tonterías y cada uno haciendo sus cosas, al final... La cacería no va. ¿Cómo tiene que ir? Está allá arriba. Está muy lejos de mí. Está ahí a 200 metros. Me voy acercando. Me voy a meter una mata que hay aquí delante y cuando baje te ganas para acá que donde yo estoy. Así si le da por baja. A ver, ya estoy oculto. Así si baja. Da un par de llamaditas. A ver qué es lo que hace. Míralo, mira, míralo, míralo. ¿verdad? ¿Lo veis ahí? 150 metros. No sé difícil. Muy lejos. No, no, vente para acá. Sí, sí, voy. Bueno, si viene para acá, si viene de, de cara para acá. Este la mata donde yo estoy, eh, que no te vea. Ya lo he perdido de vista. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí. aquí. Le voy a avisar, le voy a dar otra llamada para que baje. al tío! tío! Como barrea, dirá, aquí hay un contrincante. Yo lo he visto en la vida real y lo llaman con un canuto. Se llaman canuto. Mira, ahí, ahí lo tengo. Y cuando siente el ciervo, los machos, sobre todo en la berrea, bueno, se las. Eh, ciego, van a buscar el sonido rápido. Está diciendo, dice: aquí hay. 87 metros. Lo tengo aquí a 77, 75. Dale, dale. No, no, venga, 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 si está aquí a 50 metros. Dale. Yo estoy haciendo 15 de ti. Oli. Tírale, tírale tú porque es que yo estoy... Vale. De ti. Eso se lo ha llevado bien. 50, 75. Y ese se lo ha tragado. A la tolega. Y te ve... Sí. Te veo súper lejos. Sí, sí, sí. Tira. Además yo tengo aquí uno detrás mío. Te lo he estado... Ah, que lo tienes... Tú tienes uno ahí, ¿vale? ¿Pero está? Sí. Mira, mira qué charco. Este está muerto ahí arriba. No no está mal. Hay una cabra ahí. A ver si me deja pisar el pasto. No, bueno, mira. No está mal, ¿no? Menos da una piedra, que hemos pasado un ratillo malillo ahí de no encontrar bichos. Bueno, señores, este va a dedicar para todos vosotros, los que estáis ahí viendo el directo. Así que vamos a cobrarlo. Este va a para todos vosotros. Un oro. Ahí está. Uy. El primer 6. Bueno, un 6 difícil oro. Tenía buen porte, ¿eh? Pues sí, porque. Te suele dar plata un 6. Efectivamente. Y además, eh, ha pasado del oro sobrado. Porque el oro está en 182,20. Y ahora está. Y este tiene 184,80. O sea que. Que sí. ha sido el oro pasado, ¿eh? ha sido un 7, efectivamente. Bueno, el de anoche. El de anoche que mató el compañero Juan era un 7 y no le dio el oro, ¿no? ¿O, o si sí se lo dio? Ya no me acuerdo. ¿Qué pasó al final? No, no me acuerdo. Entonces. Bueno, pues ahí. Le voy a echar la fotografía porque esto no es normal. Así que a cobrarlo pues nada señores ahí está dedicado con todos vosotros y lo voy a además disecarlo para <laughs> si tengo un 6 encima de oro ¿Qué pasa ese ciervo que habías visto que no 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 apareció Nada, ¿no? Se me, se me acabó el desodorante y no apareció. Venga, me voy contigo. Llevamos eh, do, dos horas y doce minutos. Vamos a llegar al lago. Venga, yo, yo me voy contigo aquí al lado tuyo. Y a ver si somos capaces de localizar. Hostia, tío. <laughs> mira el cuerno por el sur. Por donde pasa. A ver, mira otro. Toca el cuerno. <laughs> ah, no, pues. <laughs> Vente para acá. Mírate, mírame, mírame. Mira el cuerno flotando por arriba. <laughs> ¿Dónde estás? Aquí, aquí. ¿Te sale, párate quieto, quieto, quieto. Que te ha he hecho una foto? ¿Te sale De la frente, tío. Oh, con el book. <laughs> ¿Bueno, qué vamos a hacer? Parece que te estás tomando una cervecita de... como los vikingos. Sí. <laughs> <laughs> Ahora lo tienes de anillo el cuerno. <laughs> eh, el no se ríe. Bien, por lo menos que se diviertan todos. Si sí, tienen aquí formado una... quedando que la idea de los que son, casi la inmensa mayoría, son de consola. ¿eh? Siervos llevamos. Eh, ¿Uno? Ahora mismo llevo uno. Llevo una cabra casi de oro también. Ha sido albina. Llevo dos muflones. Llevo cuatro o cinco cochinos. Ya que. Vamos a llamar. <laughs> El problema que tiene también esto es que no veas los animales, que no seas capaz de identificarlos, ¿vale? Estos, hombre, los ciervos enseguida sí han dado llamadas. Pero los cochinos, qué cuco, ¿eh? Como han salido de las patatas y no me da ni cuenta, ¿eh? Me voy para allá contigo, me voy para allá contigo. Te he dicho que iba a acompañarte. A ver si vamos un ciervo. condiciona, hombre? Vete un poquito más para arriba, gordo. Un poquito, no te sí. bajas del todo ahí. Eh, para poder coger la cara. La cara izquierda del, del lago. Y desde el mismo lago puedes dispararle a la otra. Es que la otra parte del lago normalmente está muy limpia. ¡Lobo, Lobo! ¡Lobo! Vamos a hacer que verá la que le voy a dar. ¿Lo veis delante o no? No, no los veo. Veo las huellas. Contigo aquí al lado. Ya sé que se, que se te echan en lo alto y la liamos. Baja para abajo, baja para abajo. ¿Puedes bajar? Baja para abajo para el lago. Aquí están las huellas. No, estos son corzos, ¿no? ¡Lobo, lobo! Madre mía, tío. Qué tiraco, ¿no? Lo han matado, lo han matado el lobo. ¡Cuidado! ¡A, ¡Retírate, retírate! ¡A, ¡Retírate! Vale, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Uno lo he matado, uno no me ha dado tiempo a matarlo. ¿Perdón? ¿Ha muerto? No, no lo sé, estoy de aquí abajo. ¿Cómo que no lo sabes? Aquí ha muerto uno, sí. Sí, ¿Uno le pega pegado un tiro al que me ha matado? Este lo has matado tú. Ah, te has matado. Sí, sí, me ha matado literalmente. Pero yo lo he matado también, ¿eh? Sí, sí. Uy. Mátalo, mátalo. <laughs> no sé dónde está, ahí. Ha salido de la nada, tío. Yo, 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 lo he visto, yo he visto una mancha de color marrón. Ya ha estropeado el lago, ya lo han estropeado. Con todo lo que tengas, Gordon, recarga. Sí, sí. Tienes tres copetas, vacías tú. Me voy, ir... voy a ir por el cerro, a ver si puedo subir arriba. ¿Te pongo a, a la tienda? Sí, pues si ¿sí me la puedes poner. Ya está puesta. Ocho, ¡Que es que ha salido de la nada! ¡El cabrón, está muerto aquí! Sí, ahí está. El que yo he matado estaba aquí. ¿Dónde está? Este, este. Este es el que yo he matado. ¡Que el cabrón me ha matado también a mí! Nada más, un oro, ¿eh? Ya que bien. Le partió el cuello, ¿sabes? De un tiro le partió el cuello. Pero pero no se vio de nada, ¿sabes? Un oro. yo pues sí que le ha pagado bien. 1.474. ¿Tú tienes unos pocos muertos por ahí o qué? No, pero tengo ahí a uno... ¡Jolines! Lo has dado, eh, lo has dado, eh Yo estoy en que la has dado Yo estaba en que había dado a uno, pero le he visto ahora irse... Ahí está, hay dos otra ahí, eh Sí ¡Maricón! aquí abajo

eh, nos estamos rodeando, ¿eh? En la parte de arriba hay más lobos, ¿eh? Sí, sí, sí. Por ahí arriba he visto alguno Viene para acá, viene uno, viene uno. ¿Lo estás viendo o no? Mira, allí. Ahí lo tienes. Viene de cara, un cinco y media. <laughs> buena, 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 buena. ¡Ostras, qué buena! Miren más, vienen más por aquí abajo, cuidado. ¿Lo veo o no? No. En la ladera. Viene otro ahí de frente. Ya le veo. ¿Se va por ahí? Ey, escopeta vasca. Qué traicionaron eh. ¿Cómo no han ido...? A buscarnos las vueltas, la eh. Sí, sí, porque, porque nos estaban rodeando otra vez, eh. Cabrones de ellos. Eh, ahí, ahí tiene uno muerto. Hártelo. ¿Me estás empujando? Ah, vale, vale, vale. Cuidado. Ah, perdón. <laughs> Buen tiro. Pulmón derecho y pulmón derecho y estómago. Muy, muy bueno. Los dos tiracos, le voy a hacer una foto. Aquí hay otro arriba, eh, muerto. Sí, aquí hay otra manchona de sangre. Aquí tienes muerto otro, que yo creo que este lo has disparado tú, no lo sé, ya, ya no me acuerdo. He disparado a todos, a todo lo que he visto. Sí, <laughs> ya está bien. Pues no sabía yo que doblaban tan pronto los, los lobos, estos lobos con, con esta escopeta, eh. Ahí va, eh. Este es tuyo, esto es tuyo, Simon. Un bronce. Pulmón izquierdo. Mira, por ahí va otro. ¿Lo ves? No, estoy aquí metido en un agujero. Cago 10. Por ahí adelante va otro. A ver si te lo marco. Ahí va uno. Ahí hay uno. Un sitio muy difícil y por ahí va otro también. No, ya demasiado, demasiado tela ya. Está muy lejos. Pero bueno. Bueno pues venga, vente, ponte aquí en las piedras estas que vamos a despedir el directo y bueno pues ponte aquí. Que tenemos. Ahora si si eso lo terminamos y lo cobramos, ¿vale? Ponte ahí aquí en las piedras estas sin caerte. ¿Es no, 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 aquí enfrente. Eso es, quieto ahí. Muy bien. Bueno. Ya. Pues vamos a despedir ya el directo. Son, hemos pasado 20 minutos <laughs> de las 2 horas. Y, y bueno, pues la cacería está un poquito condicionada, ¿vale? Ha habido. Al principio empezamos. Ni se movieron cochinos, lo que pasa es que no, nos tomaron la ventaja. Y bueno, había altos y bajos, ¿sabes? Dentro de, de la cacería de hoy. Yo pensaba que íbamos a ver más animales y, y ahí había un momento en que prácticamente no, no se ha visto nada, ¿no? Apenas ni huellas. Ni huellas. Eh, pero bueno, el, unos días se da bien y otros días se da feo. Así que. ¿Qué gordo? Yo, yo no me puedo quejar, la verdad, no me puedo quejar. Eh, hemos tenido la oportunidad de echar abajo eh, Gordon el, el diamante, ¿vale? Y bueno pues cosas que pasan y ya está y, y <laughs> hay que seguir cazando. Hombre, pues claro. La experiencia se consigue cazando y nosotros pues seguiremos cazando todos los fines de semana y bueno pues Gordon nos despedimos de de la gente, ¿no? Pues sí. Muchas gracias a todos por la atención, prestada. Y bueno, para un saludo a todo el mundo. Sí, sigue, sigue, gordo. Nada, ah, quería decir pues que he matado, he cogido tres lobos, dos liebres, dos jabalís, dos muflones y el casi diamante. Bueno, ¿no? que lo era. Ha merecido la pena, ha merecido la pena. Ha merecido la pena, es muy divertida. Esta escopeta es muy divertida y. Para acá, para acá, mira para acá. Eso es, que te veo dando la vuelta. Eh, estaba distraído. Eh, que sí, que esta escopeta es muy divertida y que vamos, que, que todo lo, todas las armas son buenas con su munición y su distancia y que eso, pues que te tienes que hacer. Es toda esta gente que pregunta por un rifle o por otro, pues que, que más o menos son todos muy parecidos, salvo las las limitaciones de las especies, ¿no? de que sea de una categoría a otra. Pero por lo demás puedes matar un venado con el 243. ...y puedes matar cualquier cosa y... qué es lo que tú estés cómodo. Y, y tranquilidad. La dificultad, hombre, ...la cacería presentaba una dificultad... ...¿vale? Añadida, es decir... ...el, el calibre del 20... Eh, ...yo he hecho disparos imposibles, vamos... ...un puntito rojo, allí al final... ...el bulto, ¡bom! Disparar y... ...también ha sido un poquito de suerte, ¿no? Pero bueno... Eh, ...esta cacería... ...la última vez que lo hicimos... Eh, íbamos cinco personas, vale. Eh, fue una cacería encerrado, no fue emitida en directo y, y se mataron, pues no sé, pero cerca de cuarenta y tantos bichos o más, no sé, una barbaridad, vale. Pero claro, hay que tener en cuenta que se que, que se iba generando animales en función de, de jugadores que había, es que habían cinco, ¿sabes? Claro. No es lo mismo, hay dos personas hay cuatro. que hay cuatro o cinco que son Bastante ojos y que van mirando a un lado y a otro. A lo mejor a mí se me ha podido pasar algún animal. A Gordon se le habrá colado algún animal, posiblemente. Seguro. Que no lo ha visto, que no lo ha visto. Pero no quiere decir que no estuviera, ¿vale? Otra cosa que, que seamos capaces de dar con ellos, ¿no? Y bueno, pues ha dado, pues como se ha dado. Yo no me puedo quejar de luego, ¿eh? Yo he escapado muy bien. Y, y bueno, pues. Y ese diamante nos ha quedado. Un poquillo de Lucio, Hay clavado, ahí clavado. Pero eso es una motivación también extra, ¿no? Para la próxima vez. Eh, buscarle buscarle sobre todo un buen disparo. Es decir, la, las mayores dianas que puede tener el animal son los pulmones. Ahí ya interviene la capacidad de la bala, ¿no? Pero haciendo un pulmón... Ya está. Está averiguado, claro. ¿no? Va a tardar más o menos en morir, pero seguro muere. Se muere. Al momento que tú le tocas un pulmón, ese cae. Algunas veces esos disparos que hacen la gente de frente... Le he pegado un tiro en el pechaco. porque va buscando, vamos, a ver corazón. Si no lo mata, pues esa bala es perdida. Sí. A no ser que toque un, un pulmón, esa bala es perdida. Y muchas veces pues se va y no se... Dice, coño, ¿cómo ha sido que, que le he disparado y no, y no he podido? Pues... Por ahí van los tiros, ¿no? Claro, porque hay muchos animales que tienen mucho pecho y, y todas las balas no les entran hasta el pulmón por el pecho. O no se la es justo por el sitio, te la para la carne. Este es el segundo directo que hemos hecho de la entrada del año, ¿vale? Las incorporaciones de ayer, eh, tengo que decir que fue muy buen directo, la verdad. Muy buen directo, muy bien, la gente muy bien coordinada. Y bueno, pues eh, seguiremos sacando eh, cacería ya para el fin de semana. Y bueno, en función del de número de personas que se apunten, pues así será, ¿vale? Por bueno, nada, amigos. Un saludo y nos vemos en el próximo gameplay o directo. Chao, amigos. ¿Perdón? Hasta luego, amigos.